Y Aranda y Sergio, después de estar, no poder jugar por lesión en el Camp Nou, ¿cuentas con ellos para que jueguen de inicio o vas a esperar? Bueno, eso esperaremos, a ver. Pero vienen en la lista de todo lo que viene, pueden jugar. ¿Pero consideras que después de este partido el idóneo para que vuelva y se pues, un poco la delantera con ellos dos arriba? Bueno, lo prestaremos todo. O sea que si vienen es que pueden jugar, pero la alineación es como siempre. O sea, la alineación normalmente los equipos la damos siempre una hora antes, hora y cuarto. Y es muy difícil que haya alguien que la dé un día antes, ¿no? O sea que en este aspecto, si vienen, es pueden jugar. Otra vez la obligación de ganar, ¿no? Y romper la racha negativa. Yo creo que la obligación siempre es salir a ganar. La cosa es ganar o no ganar. Eso ya muchas veces depende de muchas circunstancias. Ahora, nosotros sí demostramos que donde jugamos salimos a ganar, ¿no? Sí que está claro que los partidos de Pamplona van a ser los que van a decidir el rumbo de Osasuna. Sí, claro. Nosotros tenemos sobre todo 6 partidos en casa importantes y cada uno de ellos es como si fuera una final. Dependiendo cuando juegues y los resultados que tengan. Pueden ser que sean mejores o peores, o que sean más importantes o menos importantes, dependiendo de si conseguimos más puntos o menos. Hablas de la obligación de ganar, pero los 3 puntos de mañana después de 7 jornadas, como os digo, tiene un valor diferente para que puede significar el cambio de tendencia de global. Sí, pero el problema es que ahora mismo también vamos a jugar contra un equipo que está con una racha buena de resultados y que nosotros estamos con una racha mala de resultados, ¿no? Entonces, a mí lo que verdaderamente me importa siempre es que mi equipo salga con la ilusión de ganar, y yo creo que alguna vez se tendrá que romper. O sea, no estoy preocupado por eso, porque veo que el equipo sale y da la cara todos los partidos, ¿no? ¿Tanto pesan las dinámicas de los equipos como para condicionar un partido como el de mañana? Sí, claro que pesan. O sea, no es lo mismo, sobre todo, lo importante es que, bueno, pues, que tú has hecho puntos y que los tienes, y que en cualquier momento puedes ganar un partido y te da muchas más posibilidades, porque ya van quedando cada vez menos jornadas, ¿no? Y lo que está claro es que es muy difícil ganar un partido en Primera División, pero que nosotros hemos tenido muchas alternativas para poderlo ganar, y alguna vez tendrá que salir a favor nuestro estas alternativas.